Bueno, ellos principalmente lo que quieren es salir. Quiero decir, ella su primera necesidad es reunirse con, en muchos casos tienen familia en países donde lo están esperando, como Alemania y otros países donde lo están esperando por parte de sus familiares y donde están esperando conseguir una vida más digna. Pero luego, si nos referimos a las necesidades en terrenos reales, pues tienen muchas. Entre ellas, una, para mí una de ellas es el tema, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, no tienen libertad de movimiento. Ellos dicen, los campos son abiertos. Ya, los campos son abiertos, pero si un taxi te cuesta, en concreto en Risona, te cuesta 20 euros para llegar a la población más cercana, que está a 15 kilómetros, que es Halkida, ellos realmente no son libres, y no son libres porque no tienen esa capacidad económica para hacer eso. Entonces hay una parte que es el aislamiento, que eso es general en todos los campos de refugiados, donde ellos no se pueden mover libremente, pero no es real. Luego, por otro lado, el tema del asesoramiento jurídico. Hay que pensar que estas personas tenían las mismas condiciones que nosotros, totalmente las mismas condiciones que nosotros, y de golpe te vas a un país con la cultura diferente, totalmente diferente, el lenguaje diferente, o sea, no compartes prácticamente nada de tu cultura y tus costumbres. Y te meten en medio de la nada, de un campo de refugiados con tus peques, donde eres totalmente esclavo y depende absolutamente de las organizaciones internacionales, desde para comer hasta para ir al médico, para lo que sea. Entonces hay una parte que es el asesoramiento jurídico. El asesoramiento jurídico, ellos están deseando saber si se están cumpliendo, o sea, si les falta algo en sus papeles, cómo se están tramitando esos papeles, si realmente les van a dar asilo donde han pedido, cuánto tiempo les falta, y eso es una cosa que no se da en ningún momento. No se preparan las entrevistas, y estamos hablando que en este caso Atenas, que es donde se están tramitando los papeles, está totalmente desbordado, donde se están gestionando estos papeles. Luego, por otro lado, la salud. La salud es otra cosa que a mí me impactó muchísimo, porque tienen un protocolo muy absurdo, el gobierno griego, que ninguna organización internacional está cuestionando. No lo cuestiona por un tema económico. O sea, allí hay muchas organizaciones, tanto organizaciones internacionales como empresas, que se están haciendo de oro con la crisis de los refugiados. Y una de ellas son las organizaciones internacionales, porque las organizaciones internacionales, independientemente de dar cobertura, tendrían que denunciar lo que está pasando. Y en la mayoría de los campos de refugiados se están vulnerando los derechos humanos. Entonces, el tema de la salud, por ejemplo, pues una de las cosas que tienen dentro de su protocolo es que no le pueden dar, o sea, por ejemplo, si el peque está enfermo, hay una persona enferma, le dan una pastilla cada 8 horas. Ya, pero es que las organizaciones van de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde se van. Y si una persona está enferma o le duele algo, no le dejan más pastillas para cuando ellos no estén, para que no les duela. Y eso tuve una discusión personal con un médico en agosto del 2016, con una de las organizaciones que cubría la salud en el campo. Luego, por otro lado, bueno, por ejemplo, la salud bucodental no la cubren en ningún caso, y bueno, todos sabemos lo que duele un dolor de muelas. Y luego, pues por otro lado, la comida. Evidentemente, la comida no cubre los valores mínimos nutricionales, con el tema de los catering. Ahora, por ejemplo, desde un tiempo para acá le están dando una tarjeta para que ellos compren su comida, pero estamos hablando que Grecia es un país caro. O sea, claro, entonces con lo que le dan no tienen prácticamente para nada. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, no pueden ir a Atenas a comprar la comida, porque irse a Atenas les supone a lo mejor también pues un gasto económico que no pueden cubrir.